Hoy te traigo unas focaccias de arándano y romero y otra de romero. Esta receta es diferente a la que te subí en el video anterior. La otra es como para hacerla un poco más rápido. Esta focaccia sí te va a llevar un poco más de tiempo y espero te guste esta receta. Todos los ingredientes te los dejo a continuación y si no los alcanzas a escribir, también te los dejo en la descripción. Lo primero que vamos a hacer en esta receta es poner un bowl o en un cuenco la harina. En medio ponemos la levadura, alrededor ponemos la sal y después vamos a vertir el agua tibia. Recuerda que debe de ser agua tibia, ya que si agregas agua muy caliente la levadura va a morir y tu pan no se inflará. Vamos a revolver todo muy bien. Y no te preocupes, no te pasaste de agua, leíste bien la receta, casi casi es la misma cantidad de agua que de harina. Tú solamente sigue revolviendo porque esta masa aparte no se va a amasar. Digamos que la dejamos reposar 15 horas en el refri y ella solita va a hacer todo el trabajo. Ahora vamos a limpiar muy bien las paredes del bowl y la aplanamos lo más que se pueda. Arriba le ponemos un chorro de aceite de oliva, la untamos bien, que toda la parte superior de la masa quede bien untada de aceite de oliva y después la tapamos con papel film o papel autoadherible y se va al refrigerador por 15 horas. Recuerda taparla muy bien para que no se reseque. Si quieres, hasta le puedes poner arriba del papel film una servilleta. Y tarán, ya pasaron las 15 horas, sí, es mucho tiempo, pero no te preocupes, ve cómo está llena de burbujas. Esto quiere decir que tu masa está viva. Ahora, vamos a mojarnos la mano o si no, te pones un poco de aceite y le vamos a dar de 6 a 7 pliegues, así como lo estás viendo en el video. Y listo, no necesita más amasado esta masa. Y ahora en las charolas vamos a colocar un poco de aceite para que no se mueva el papel pergamino o papel para hornear que vamos a poner. Un poco de aceite también en la parte superior. Y tarán, esta es la sorpresa. Ah, bueno, ni tan sorpresa porque ya te había dicho que íbamos a hacer dos focaccias. La primera que voy a hacer va a ser de arándanos con romero. Vamos a tratar de estirarle y darle un poco de forma. No la manipules tanto porque no queremos que se salga todo el gas que se hizo durante la fermentación. La segunda focaccia, que es esta, la voy a hacer la tradicional, que es de romero con sal y aceite de oliva. Y estas dos masas las vamos a dejar reposar por 2 horas. Solamente dale un poco de forma, no la manipules tanto. En lo que nuestras masas andan por allá reposando, aquí están los arándanos y el romero. Yo voy a ocupar 3 puños de arándanos. Si tú quieres ponerle hasta 6 puñitos de arándano, puedes ponerla así que se vea súper atascada de arándano. Vamos a ponerle ramitas de romero y vamos a agregarle aceite de oliva. Procura tapar los arándanos con el aceite de oliva. Revolvemos. Y también dejamos estos arándanos con romero y aceite de oliva reposar en lo que está nuestra masa. Y como el internet es súper mágico, aquí ya está nuestra masa. Ve, dobló casi su tamaño, tiene burbujas. Y te recomiendo ponerte aceite o agua en los dedos para que no se te pegue la masa. Y ahora vamos a ponerle los arándanos arriba con el romero. Vamos a esparcirlos bien. Y sí, no le pusimos azúcar a los arándanos. Ahora solo le vamos a poner sal de grano. Y esta es la que te tiene que quedar. Yo ahorita le voy a poner un poco más de aceite de oliva porque nunca es suficiente en las focaccias el aceite de oliva. Tú diviértete haciendo las recetas. Si no te sale, a la siguiente te va a salir, no te preocupes.
Aquí está la segunda parte de la focaccia. Esta es la tradicional. Ve cómo se me pegaron los dedos. Me puse un poquito más de aceite. Ve las burbujas también, qué bonitas quedan. Y vamos a ponerle ramitas de romero a la focaccia. Hay algunos que les gusta decorar. Para la otra te enseño cómo ir decorando poco a poco tu focaccia. Recuerda que este canal es desde cero. Te estoy enseñando las recetas más básicas. Y si tienes alguna duda, siempre te digo que me las pongas en los comentarios. Y así queda nuestra segunda focaccia. Y ahora se van al horno a 210 grados de 20 a 25 minutos. Recuerda que estén bien doradas por arriba y por abajo. Y tarán, después de casi 20 horas. Sí, sé que estuvo un poco pesado hacer esta receta, pero después de casi 20 horas este es el resultado. Una focaccia dorada por afuera, deliciosa por adentro, y esta de romero con arándano. Te aseguro que si lo haces no te vas a arrepentir. Es de las más ricas que he probado en mi vida. Y espero este video te haya gustado. Y si tienes alguna duda, házmela saber en los comentarios.